de nuevo a mi canal. Vamos a continuar con este álbum porque la vida continúa y a pesar de que esta semana fue muy muy dura, se sobrellevó y la verdad que vuelvo a decirles gracias, gracias por todo ese apoyo. Quienes no hayan sabido qué ha pasado en el canal, pues pueden ver el vídeo del viernes de hace dos días, en donde, bueno, comento que hubo un plagio de mis vídeos, pero ya todo se solucionó, así que nada, como si nada hubiese pasado. Vamos a seguir decorando este álbum tan colorido, muy rojo, rosa, verde, con la colección de Lemoncraft que me ha gustado un montón y que yo nunca había utilizado este tipo de papeles y me animo. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a cortar una cartulina blanca básica de 63 x 16 centímetros y lo que haremos será hacer pliegues. Estos pliegues los vamos a hacer cada 10 centímetros, que serán 6 pliegues y nos quedará una pequeña solapita de 3 centímetros. Corto mi cartulina básica blanca o del color que yo quiera, en este caso yo he utilizado una cartulina blanca de 300 gramos, es decir, es un poquito más gordita que lo habitual, y la he plegado cada 10 centímetros. Como mi cartulina de largo mide 63, pues me va a quedar un restante de 3 centímetros. Esto será como mi solapa donde yo pegaré al largo. Y lo voy a plegar muy bien, pero en forma de abanico, una hacia adelante y una hacia atrás. Y yo hago una especie de acordeón. Me tiene que quedar una cartulina de 10 x 15 centímetros en cada uno de los espacios, que ese será el lugar donde yo colocaré mis fotos. Puedo colocar en cada uno de los espacios dos fotos de 7 x 7 centímetros, o puedo colocar una foto grande de 10 x 15, que también queda bastante, bastante bien. Para las que siempre me preguntan que quieren colocar fotos grandes. Y es una manera de ampliar la superficie de nuestro álbum de una manera muy bonita, muy coqueta, porque luego esas ventanas las vamos abriendo y vamos descubriendo fotos nuevas y eso me parece súper, súper, súper divertido. Y es la idea de este tipo de proyecto. La solapa que me quedó de 3 centímetros, lo que haré será aplicar un pegamento fuerte porque esto va a soportar un peso moderado entre todas las fotos, los adornos que yo le voy a agregar, y ya le coloco alguna frase de un sellito que tengo que me gusta mucho mucho lo que dice y lo aplico con cinta doble cara. En esto sí que puedo aplicar cinta doble cara o goma eva o foamy para elevar un poco los adornos, porque esto no es como el desplegable que yo necesito que sea plano. Aquí puedo colocar muchísimas, muchísimas cosas 3D sin ningún tipo de problema. Para que se cierre y cada vez que yo vaya a darle la vuelta a la foto no se me abra, le voy a agregar una cinta así muy, muy bonita con un lazo. La de arriba he dejado un espacio en la solapa, lo pueden hacer antes de pegar el desplegable, es lo ideal. O pueden abrir un pequeñito agujero y meter la cinta. Y la de abajo sí lo he hecho con un poquito de pegamento de silicón caliente y luego le he puesto un adorno encima. Puede ser el adorno que quieran. Yo tengo aquí una maderita en forma de corazón. Y ahora les voy a mostrar por qué este es un álbum tarjeta gigante. Y aquí es donde empieza la tarjeta gigante. Yo siempre la primera parte de los álbumes, cuando son libros de firma sobre todo, la primera parte, las primeras 3 o 4 hojas, o 4 o 5 hojas, las intento hacer para solamente fotos, una especie de recorrido o recuerdo, y ya luego empiezo lo que sería la tarjeta o el libro de firma. En este caso es una tarjeta gigante con fotos, es un álbum, álbum libro de firmas, pero realmente es como una especie de tarjeta porque me lo han pedido para 8 personas que quieren hacer un regalo muy especial a una chica que se va a la universidad. Y ellos querían cada persona tener su propia página. Es decir, son 8, pues en una hoja, es decir, una hoja va a ir el escrito y en otra, pues diferente, en la derecha va a ir, en la otra página va a ir la foto o varias fotos, porque también haré estructura. Pero yo tenía que buscar la manera de que no se viera desastre, que el escrito no se viera mal
y que a la hora de entregarles el álbum se viera bonito. Y yo lo que he hecho es imprimir, me he buscado en internet, si quieren les comparto el printable, si quieren que se los compartan escríbanmelo en la parte de abajo del vídeo. Le busqué en internet una especie de decorado con un fondo blanco, con un pequeño espacio para que pudieran escribir lo que quisieran, pero que además fuera muy bien con el álbum. Y lo que he hecho es imprimir en casa, en mi impresora es de las normales HP, y he impreso estas hojas como con flores arriba que vienen muy bien con la colección a colores similares. Si ustedes van a usar otra colección, podrían buscar en la web, hay un montón de fondos con líneas o con fondos para escritos. Imprimirlo y colocarlo en la parte izquierda. En la parte derecha siempre coloco algo más elaborado porque lleva más peso. En este de aquí, por ejemplo, voy a hacer un bolsillo con tres tabs y los tres tabs van a ser especiales. Estos tabs se los he mostrado en otros tutoriales porque me gustan mucho, porque es mi tab económico, yo lo llamo así. ¿Por qué? Porque son impresos en hojas, en folios, en hojas blancas de A4. Y estos impresos los busco en internet o los recorto de los álbumes de 180 hojas, de los que son muy muy finitas la hoja, que es como un folio. Pero esto siempre nunca encontramos qué hacer con él. Entonces yo lo que hago es cortar las esquinitas y pegarlo en una cartulina blanca de 300 gramos. De esta manera hago el tag más gordito y luego hago un agujero grande. A mí me gusta que sea grande el agujero del tag. Y le coloco, en vez de cinta, le coloco tela. Tela que se encuentra en todos los países, en todos los sitios. Y de esta manera podemos adornarlo de una manera muy bonita y también le podemos dar ese toque especial que las cintas de este grosor y de estos dibujos pues son muy muy costosas y pues de esta manera ahorramos dinero. Y ya luego algunas, como en la parte de la encuadernación, se recuerdan si vieron el segundo vídeo, el primer vídeo, perdón, de este tutorial, yo mostré hacer la encuadernación y en algunos dejábamos esta solapita grande y en otros no. Entonces esta solapita pues yo la voy a decorar con algún mensaje, con algún recortable y luego voy a colocar mi fondo, que este es el que yo imprimí. Como ven se parece mucho al fondo que he escogido. Y como siempre hago lo mismo, coloco mi fondo blanco de flores en las esquinas, que es la que impreso en casa, para que ellos escriban su mensaje, que es este de aquí, y luego el otro lo que he hecho es decorarlo para que coloquen una foto de esa persona que va a escribir. Todas las hojas van así, por eso yo a este álbum le he llamado álbum de fotos tarjeta gigante, porque es como una especie de tarjeta gigante en la que todos y cada uno de los integrantes, los 8, van a ser protagonistas, porque cada uno va a tener su espacio para escribir un mensaje largo, porque es muy muy grande el espacio que les he dejado. Y además va a tener otro espacio a su lado para colocar las fotos que quieran del grupo o de solo la persona a la cual le van a regalar el álbum y la persona que va a escribir. Y en este he hecho algo un poquito más especial y voy a hacer estas ventanitas que yo creo que son mis ventanas favoritas. Ahora he tomado también una de las ventanas desorganizadas, pero esta también me gusta mucho, sobre todo el cierre que le hago a este tipo de ventana, y son 4 cartulinas de 13 por 10 centímetros, les hago una pequeña solapita de 1 centímetro y lo que hago es pegarla a la parte superior e inferior de la hoja del álbum, de manera continua, es decir que queden 2 y 2, 2 arriba y 2 abajo. Para tapar lo que serían las solapas coloco una cartulina que mido perfectamente cuánto es y la coloco para pegarla y tapar. Y luego lo que hago es decorar cada una de estas cartulinas, pero no lo dejo así, sino que le hago un cierre que se puede hacer con un montón de cosas. De hecho los venden ya directamente estos cierres que se pueden colocar directamente, pero yo lo creo, a mí me gusta hacerlo con cartulina y un trocito de yute, de cordón de yute. Y yo lo que utilizo es 4 circulitos que los corto con la perforadora de círculo de 1 milímetro, que es esta de aquí. Esta es la que yo utilizo, que me costó muy muy baratita, y lo que hago es cortar
cartulina, en este caso la he hecho blanca, lo pueden hacer de colorina. Lo que sí les recomiendo es que sea una cartulina un poquito más gordita, de unos 300 gramos, por ejemplo. Y coloco un puntito de silicón caliente. Un puntito que dejo que se seque. No vayan a hacer lo que he hecho yo en el vídeo, que se me ha pegado en el brazo. Y una vez que ya está seco, vuelvo a aplicar otra perlita gordita de silicón caliente y ya lo que hago es pegar el hilo de yute o la cinta de yute o el cordón de yute. Eso lo voy a hacer solo con las superiores. Las inferiores aplico otra perlita de silicón caliente cuando ya la de abajo esté seca y lo pego. ¿Por qué dos perlitas de silicón caliente? Es para que me haga una especie de elevado y yo pueda pasar el cordón con mayor facilidad. Es muy sencillo, nadie me puede decir que no lo puede hacer, porque es imposible, en todos los países hay silicón caliente, en todos los países hay circulitos y si no los hay pues perforamos o si no los recortamos a mano. Y hay cordón de cualquiera, porque yo he utilizado este, pero cualquiera funciona. Y así las páginas que hemos decorado, no se preocupen porque vamos a terminar muy prontito, ya nada más nos queda un tutorial. Es un álbum bastante grande, caben aproximadamente unas 80 a 60 fotos dependiendo del tamaño a las cuales las imprima. Pero me ha encantado esta idea cuando me propusieron si se podía hacer, la verdad al principio dije no lo sé, pero no va a quedar bien. Y bueno, busqué la manera de que me funcionara el fondo en el que quería escribir con el fondo de los papeles. Y bueno, ahí he logrado un poquito esto, a ver si les gusta, si es así, háganmelo saber en los comentarios. Si quieren que les comparta el fondo de printable, también díganmelo y se los comparto. Mando un beso grandísimo, grande. ¡Adiós!